buenas noches y bienvenidos un día más a Alucine Zamora con Manzano. A pesar de que mucha gente lo niegue, el hombre es un animal y como tal enlaza con otros animales. A veces es tal este enlace que se mantiene incluso después de la muerte y afecta a los que seguimos aquí. Como siempre, traemos un reportaje que no dejará indiferente a nadie. Como siempre, me pongo en camino. Esta vez, para ayudar a una joven pareja con su nueva vivienda. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Venía buscando a la familia De Niro. Ah, encantado. Soy De Niro. ¿Ah, sois vosotros? Sí. Usted era Manzano Jiménez del Oso, ¿verdad? El mismo. Hemos hablado esta tarde por teléfono. Sí. Pase, pase. Pase. Pasa. Gracias por su ayuda. Gracias. Adelante. Entre en nuestra humilde casa. Muy amable. Pase. Yo soy De Niro. Yo soy Julia. Bien, pues nada, contadme cuál es vuestro problema. Empieza tú, querida. No sé por dónde empezar. Mire, mi marido lo destinaron hace un par de meses a aquí. Y compramos esta casa. Y resulta que al principio no ocurría nada, pero cuando habían pasado unos cuantos días, mi marido se levantaba con todas las manos arañadas y los brazos y todo el cuerpo y la cara. Y eso sucedía un día y otro y otro. Tranquilícese. Sí, espere. No pasa nada. Bueno, total. Que sobre el sexto día nos levantamos porque habíamos oído unos ruidos muy misteriosos en el pasillo. Y justamente ese día vimos una sombra. Parecía una mujer vestida de blanco con un gato en brazos. Yo a partir de ahí empezamos a verla por la escalera. Al día siguiente la vimos en el jardín. Al día siguiente en la cocina. Y así un día y otro. Hay días que no aparece, pero normalmente todas las noches. O sea, que hay días que no aparece. A veces no aparece, pero suele hacerlo. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Estoy nerviosa. Perdóneme usted. No se preocupe. Los... Estamos aquí para ayudar. ¿Siempre es la misma mujer? Yo creo que sí. Es una mujer así como... como morena, pero a veces que tiene un pañuelo y... en la cabeza y está pálida, como sombría, como con ojeras así, descompuesta. Y otra cosa muy importante, ¿estáis seguros de que siempre es el mismo gato? Pues no lo sé. ¿Cambia de pelaje? Puede ser, más de punta, menos de punta, pero básicamente yo diría que sigue siendo el mismo. La verdad es que en el gato casi no me fijo. Como me impacta tanto ella. ¡Se ha apagado la luz! ¡Lo he sentido! ¡Se ha fundido la bombilla! ¡Se ha apagado la luz! Esto nos sucede también muchas veces. Se encienden y se apagan las luces. Bien, tengo entendido que este piso es de nueva construcción. ¿Saben qué había aquí? ¿Si había un terreno, algún tipo de edificación, casas antiguas? ¿Qué es lo que había aquí antes? Aquí lo que había... era un viejo gallinero, ¿verdad, querida? De hecho,
heredado por tu abuelo. Así que, pues no sé. Nos contaron que el gallinero este estaba habitado, ¿sabe usted? Por una mujer, no sé de qué edad, que vivía con un gato. Y claro, el gallinero, usted imagínese, era un gallinero, era algo que estaba medio abandonado. Sí nos han contado que desapareció misteriosamente y que piensan que un día degollaron la casa o el gallinero y la mujer en ese momento se supone que murió. Y es lo único que nos han contado. Y yo solo pienso una cosa. Pienso en la mujer y en el gato. Pienso en la mujer y en el gato. ¿Y usted, señor Jiménez del Oso, qué opina de estas situaciones en las que uno amanezca y por la mañana con un montón de arañazos y no precisamente por la espalda? Porque no será nada común, entiendo yo, ¿no? Normalmente, el que aquí tengáis un tipo de presencia, de energía o de ectoplasma, significa que esa misma persona hace tiempo que murió seguramente en este mismo terreno, en esta misma casa, en circunstancias un tanto extrañas. Lo más normal en este tipo de casos es que ahora nos demos una vuelta por toda la casa y me indiquéis los sitios donde vosotros habéis visto a esta aparición. Quizás encontremos en estas habitaciones alguna pista o veamos algo que ya me pueda indicar cómo podemos solucionar este caso y ayudaros. Así que, ¿me indicáis por dónde lo habéis visto? ¡Perfecto! Sin ir más lejos, una de las ocasiones la he visto aquí contemplando el jeroglífico como si quisiera descubrir más allá de los personajes. Curioso, ¿no? Y sí, miraba aquí, como queriendo ver algo que hubiera en el jeroglífico, sí. Sí, sí. No suele ser muy común este tipo de situaciones, que el espectro del gato y el espectro de esta persona se centren precisamente en este jeroglífico, esta cosa, esto, lo que sea. Todo el mundo ha dicho siempre que los gatos son de origen egipcio y que muchos faraones fueron enterrados con gatos alrededor. Pase, pase, señor Jiménez del Oso, mire, por aquí, en esa ventana me lo encontré yo una vez, mirando así por la ventana. Vamos a otra habitación donde también otra vez en otra ocasión la vimos. Muy bien. Pues... mantened la calma. Tranquilidad. Vamos a salir de la habitación despacito. No se preocupe, despacito. Venga. Es verdad lo del jeroglífico. Te lo dije. Pase, por favor, don Jiménez del Oso. En la buhardilla habitualmente aparecen los domingos. No sé muy bien a qué obedece en tal circunstancia, porque la verdad podría ser cualquier otro día de la semana. ¡Hostias! ¡Se le van a poner unas piernacas de aupa! Tranquilidad. Como si no estuviera.
tómese un chupito, señor Jiménez del Oso. Creo que lo que le ocurre al espíritu de esta mujer es que no puede descansar tranquilamente porque el espíritu de su mascota, de su gato, está inquieto, está intranquilo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es un ritual majestélico que lo que va a hacer es calmar el espíritu de su mascota. Y una vez que el espíritu de su mascota esté calmado, el espíritu de esta mujer también se calmará y podrá descansar tranquila y plácidamente detrás de las puertas de Tannhausen. Y vosotros podréis continuar con vuestra vida. Parece una locura, pero puede tener sentido. Eso sí, si no funciona, lo que está claro es que jamás habrá un ratón en la casa, querida. Como siempre digo, siempre hay un espectro para un descosido. Y además siempre hay un gato muerto para un perro jodido. Vamos a empezar. Ha desaparecido. Y el espíritu de la mujer debería tarde o temprano abandonar esta casa, porque ya no tiene nada que hacer aquí. ¡Miradla! ¡Miradla! ¿Ven? Se lo dije. La mujer ya no tiene nada que hacer en esta casa y se va. Muchísimo al señor Jiménez del Oso que haya sacado este ectoplasma de nuestra casa, porque además ya podré tranquilamente andar en pelotas por ella y tomarme mi chupito relajadamente. Muchas gracias, señor Jiménez del Oso. Ya os decía yo que usted lo iba a conseguir. Como siempre, ha sido un placer ayudar a esta pobre gente que lo estaba pasando realmente mal y que a partir de ahora podrá dormir tranquilamente sin miedo a lo que pueda encontrarse cada día, cada vez que se despiertan. ¡Ay, qué tranquila estoy! Ya no tengo que usar mis gafas para esconderme de la gente y para que no se me notaran mis ojos empapados en alcohol siempre. Y nada, estoy muy a gusto, muy tranquila. He dejado de fumar y todo. ¡Qué feliz estoy! Me parezco la misma.
acaban de ver. A veces, atender a un animal puede marcar la diferencia. Podemos seguir estando unidos, incluso después de habernos ido. No lo olviden, como tampoco olviden asistir a nuestra siguiente cita. Les esperamos.